Muy buenas noches. A continuación les presento el resumen de sucesos de los hechos más relevantes ocurridos hasta esta hora en la capital y alrededores. A tempranas horas de esta mañana, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y miembros de la Policía Militar de Orden Público, ejecutaron la Operación Cazador, con el principal objetivo de efectuar al menos 11 órdenes de captura contra miembros de la Mara Salvatrucha. El operativo, donde participó un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, 350 efectivos de la Policía Militar y 60 de la ATIC, se llevó a cabo en la colonia San Miguel, Los Quebrachitos, La Era, 30 de noviembre, La Travesía, La Sosa y La Mololoa, dando como resultado final la detención de al menos 20 personas, cuatro de ellas con orden de captura, los cuales responden a los nombres de Luis Enrique Pineda, Byron Enrique Hernández, Martín Alexis Agastume y José Daniel Castro Villegas, alias El Gato, supuesto cabecilla de la Mara MS. Cabe mencionar que entre los detenidos, varios de ellos fueron puestos en libertad, ya que solo fueron detenidos para investigación. Por otra parte, esta mañana, un indigente cayó al vacío desde lo alto del puente peatonal ubicado en el mercado La Isla, el cual, gracias a Dios, se salvó de milagro. El indigente menor de edad fue rescatado por elementos del cuerpo de bomberos que llegaron a sacarlo para luego trasladarlo a un centro asistencial, donde solo se reportó que presentaba algunas laceraciones y golpes en su cuerpo, pero no de gravedad, donde gracias a Dios fue un milagro que no muriera debido a lo alto de la caída. Aquí varios transeúntes que pasaban por la zona al observar al joven llamaron a la policía informando que había una persona muerta, pero en realidad, al parecer, este cayó al vacío bajo los efectos de la droga, donde quedó vivito y coleando, ya que Dios le dio otra oportunidad de vivir. Finalmente esta tarde, a inmediaciones de la celda de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, autoridades encargadas de resguardar este centro penal encontraron un fuerte cargamento de bebidas alcohólicas, la cual estaba escondida en una alcantarilla, donde al principio se imaginaron que era basura, pero al abrir uno de los sacos de color rojo, encontraron una gran cantidad de pachas de guaro, botellas de licor y hasta de cerveza extranjera. Así es, afirma, se descarta que era una fuga. Se supone que esto lo traía un civil y el militar que estaba en la posta número uno alcanzó a ver todo cómo estaba la situación, hizo los disparos de alarma, lo cual se procedió a la investigación y se dio con la bebida. ¿Sospechoso? O sea, ¿se fue por el monte? Se fue por el monte, se dio a la fuga, correcto. Para HCH Noticias, con imágenes de Carlos Martínez, les informó Alcon 01 Carlos Posadas.